Bueno, pues seguimos aquí en Cofrade Televisión, en este primer salón de arte cofrade que se está celebrando en el Palacio de Ifeca. Eso que oyen ustedes no es otra cosa que sonido cofradiero de una banda, de una agrupación, que ahora mismo está haciendo ese paseillo, como digo yo, de cofradía, ¿no? De banda, perdón. Mira, nos encontramos con Andrés Piñán. Él es responsable de Dorado y Plateado de San Fernando, ¿no? Al cual ya saludamos hasta ahora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por traernos a tu stand y por enseñarnos lo que estás poniendo aquí en la feria. ¿Quién es Arte y Dorado? Pues... ¿O Dorado y Plateado? Dorado y Plateado, Sagrado Corazón. Esto es una técnica nueva, bastante nueva, que te permite pues dorar casi cualquier material. Y la verdad que los tiempos que corren, pues está bastante bien para las hermandades que necesitan tener sus piezas bonitas y baratas, sobre todo. Me decías tú antes, yo soy un neófito en este tipo de materia, gracias a la banda ahora, que estáis aplicando nuevas técnicas, ¿no? Digamos, ¿no? Esto, aunque lleva bastante tiempo en el mercado, pero yo lo introducí un poco en el tema cofrade y ahora se está conociendo más. Yo llevo ya casi 8 años con esto. Y desde que empecé ahora, pues he mejorado tanto en técnica como otros distribuidores que están dando mejor garantía y la calidad la podéis ver, vamos, que es bastante buena. Porque el proceso de dorar es el tradicional, ¿no? Pero ahora pistola, ahora claro, esto es a base de agua, son unos líquidos transparentes como el agua, que hace una reacción química y es la técnica en plata. Y luego con los pigmentos, pues se da con lo que quiera, en este caso el dorado. Hay muchos colores y ya le digo, es mucho más rápido y más fuerte, sobre todo. Dorado y Plateado está en San Fernando, ¿no? San Fernando, tenemos la carretera Cuartel de Camposoto, allí tenemos el taller para el que quiera. Eso te decía, porque hay gente, por ejemplo, yo en la feria hoy estoy, hay gente que no tiene tienda física, no tiene taller, vosotros tenéis. Sí, tenemos un local, el taller, que es donde taller, se hace esto, claro, esto necesita su cabina y sus condiciones para hacerlo, y tenemos allí el taller que es bastante cofrade y estamos metiendo esta técnica que es muy buena, es bastante buena. ¿Qué te está pareciendo a nivel general este tipo de feria para vosotros, la gente que tenéis que invertir, digamos, en cofradía? Mira, yo es la segunda feria que hago. ¿Cofradía, no? Claro, yo es la segunda feria que hago, la primera la hice en Jaén y esta vez la tengo aquí al ladito, y la verdad que me ha venido bastante bien porque ha gustado muchísimo la técnica, gente que no la conocía, y la oportunidad que me han dado aquí lo voy a agradecer siempre porque hace un buen escaparate. No, lo decía porque muchas veces no tenemos oportunidad de ver técnicas y claro, que nos expliquen cómo se hacen. Claro. Somos cofrades desde claro, niño, pero no sabemos realmente cómo se dora, cómo se... Claro, estas cosas no es lo mismo verlas y tocarlas, que en este caso... Puede tocar, ¿no? Se puede tocar, a diferencia de otros dorados, se puede tocar y la gente lo ve, lo toca y dice, hostia, pues no es lo mismo verlo en Facebook o en foto o en cualquier lado que verlo directamente. Y estas tipo de feria, para los que empezamos, para los que necesitamos publicidad, nos viene muy, muy bien. A mí me llamó la atención ayer, no sé si mi compañero San Antonio tiene un letrero por ahí y dice, por favor, sí, tocar. Sí, sí, porque lo normal es que encontremos en un stand de dorado, por favor, no tocar. Además, y aquí lo que pretendo es que lo toquen, y bueno, aparte que es una vacila que me he pegado, pero que... Hay que cambiar los ritmos, ¿no? Y los ritos, ¿no? Que prefiero que lo toquen. Sí, oye, sí, vemos que no es solo dorado, porque hay una cruz de guía, ¿no? En madera. Bueno, esta cruz de guía la ha hecho Diego C. Rodríguez Pesci, un artesano de Puerto Real, que me ha traído para que yo le platee todas estas cosas, que es no sé para dónde es esto ahora mismo. Porque cuando hablamos de doradores, también hablamos de plata, ¿no? Claro, esto, de hecho la técnica es en plata, y le añadimos el tinte en oro y podemos conseguir el oro. Antiguamente ya los egipcios ya antiguamente doraban la plata, y es básicamente lo que yo hago, dorar la plata. ¿Por qué el oro siempre ha ido acompañado, o las cofradías han ido acompañadas del oro y de la plata, tradicionalmente? Es algo que parece ostentoso, ¿no? Pero es algo que, claro, que no entendemos sin ello, ¿no? Nuestras hermandades y cofradías. Las hermandades lucen y gusta mucho el oro y la plata. Y es que no vemos otra Semana Santa cuando haya oro y plata, ¿no? Sí, no vemos nosotros unos techos de palio. De hecho, cuando vemos un paso totalmente dorado, dices tú, hostia, no vea cómo brillazo, qué guapo. Y lo ve barnizado y está bonito, pero no es igual.
te voy a preguntar un poco más por la empresa, porque también estamos aquí para que os promocionéis, ¿no? Evidentemente a través de nosotros, de Cofrade TV, de nuestros seguidores. Armagen, tenéis vuestra... ¿Vendéis por internet? ¿Vendéis por...? Yo estoy en Facebook porque pienso que es un buen escaparate. Pero yo soy carpintero y barnizador. Y esto lo tengo como que está empezando, como que está ahí. Era un hobby que ha empezado a crecer profesionalmente, ¿no? Sí, yo veo que es muy buena técnica y creo que esto puede suplementar mi trabajo y dedicarme más a esto. Es lo que yo creo. Pero tengo mi taller que hago carpintería y hago barnizado y de hecho también hago cosas para las hermandades de carpintería. Y esto ya es el remate final. Si le hago una peana, se la puedo dorar o platear y tenemos esa facilidad de hacerlo también. Pues vende, aprovecha nuestro set de televisión nuestra y vende pues... tu empresa o vende tu dorado aquí con dorados plateados. Sagrado Corazón me he dicho desde el principio, sí, claro. Porque además vienen de San Fernando. Una pecera que eso te iba a decir gente. Que... esa pecera, eso fue la primera pieza que doré. Mira, y... nuestra compañera y amiga Vicky, te ha tocado una buena vecina en la feria, ¿eh? Yo creo que la mejor. Estamos hablando de Vicky Cortillo, que está allí al fondo. Ven para acá, que estamos en directo. Ven aquí. Nosotros en Cofrade TV somos así, Vicky. Le vamos a robar ahora el protagonismo, pero bueno, estando aquí Vicky también con nosotros. Un placer haberla conocido. Que digo que te ha tocado un buen vecino, pero sí, bien, sí. ¿No? Bueno, ¿habéis hecho negocio? Tanto ella como el marido, ¿eh? Bueno, desde que llegué... A Edu está por ahí, ¿no? Sí, bueno, Edu desde que llegué se ha ofrecido ayudarme. Espérate, estamos haciendo algo que no se concibe en televisión y es que estamos enseñando el Palacio de Ifeca, que es muy bonito, pero como estamos con dorado y plateado y con Vicky, claro. Con André y con belleza, Vicky, con belleza, claro. Evidentemente no podemos sacar ese fondo. Claro. Que, ¿cómo va la feria, Vicky? No nos podemos quejar. No te quejes porque sí, no sirve para nada. Muy bien, ha ido muy bien. Por mi parte ha ido muy bien. Espero que por parte de los demás compañeros les haya ido igual de bien que a mí. Decía yo a otros expositores o a otros stands que en Jerez somos así también. Esta es la primera vez, no pasa nada. Hay que romper a veces molde y la segunda lástima, no saldrá mejor, ¿no? Lástima que el primer congreso, como lo llaméis, hecho, lo haya hecho uno de Jaén y no de Jerez, pero bueno. Estamos globalizados ya, no importa de dónde venga. Esto tiene que seguir ya... Lo importante es que los jerezanos, o los cofrades jerezanos, o de Jerez y la hermandad sí, de cofradía, que vengan todos. Instituciones demás, pues participemos más de esto, ayudemos a vosotros también, sí. Porque, bueno, en Jerez hay tiendas, en San Fernando hay tiendas, en Chiclana hay tiendas, y hay que vender cofradía, y nunca mejor a través de vuestro trabajo, ¿no? Nosotros haremos negocio con el compañero, porque hemos visto el arte que tiene. Esto de lo de esa vecina, mal asunto. Sí. Y la verdad que vamos a trabajar junto algunas cosillas que tenemos sí. Ahí pendientes. Pues mira, sí. Eso ha sido bueno para la feria, sí, para sí. Vosotros. De hecho, he tenido suerte porque me iban a poner en un lado, junto con las bandas, que digo, hostia, ¿esto qué es? Y me he venido aquí, que yo creo que ha sido el mejor sitio. Pues ya lo saben todos ustedes. Aquí está Vicky Cortejo, de Hermano Cofrade, y Andrés Priñán, Sagrado Corazón. De Jesús, que me lo decía, ¿no? Sagrado Corazón. Ah, no, de Jesús. No. Sagrado Corazón simplemente. El más corazón. Pues seguimos aquí, en este primer salón de arte cofrade. Ya lo saben ustedes, venga. Queda un poquito tiempo, pero hay que venir. Gracias. Thank you.
Bueno, pues seguimos en este Palacio de Ifeca, aquí en Jerez de la Frontera, con este primer salón de arte cofrade. Precisamente nos venimos a un stand donde Alcántara, el organizador de este evento, Arte Sacro Alcántara, también tiene su taller de bordado. Yo digo taller de bordado porque José Manuel Jiménez, ¿está bien expresar taller de bordado o es simplemente una exposición? Tenemos un taller de bordado que llevamos ya con él 2 años. Actualmente somos 6 personas las que estamos en ese taller y luchando para seguir adelante en este mundo, cofrade. Oímos de fondo lo que se suele oír en Semana Santa, pero que aquí la acústica pega fuerte con las bandas que están actuando, ¿no? La verdad es que sí, que son buena banda y una acústica que el pabellón se viene abajo con la banda. Manuel José, te he dicho antes José Manuel. Manuel José, perdona. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué podemos ver? Dinos, exprésanos lo que vemos aquí en Alcántara. Pues mira, nuestro stand es sobre todo basándonos en nuestro taller cofrade, en nuestro taller de bordado, y tenemos desde sayas para vírgenes, mantos, tenemos... Voy a andar sobre el stand y nos va explicando lo que tú quieras y nuestro operador de cámara va... Tenemos diferentes dalmáticas, que son las que acompañan a la vestimenta del cuerpo de acólitos de las hermandades, diferentes variedades de tejidos para cualquier tipo de vestimenta de vírgenes, de cristo. Tenemos también sayas para vírgenes, mantos, en diferentes técnicas, usando el oro fino, la plata fina o el recorte, que es un poco más económico. Vemos también que vamos avanzando por esta, que tú me hablabas de esta, no te preocupes, estamos en familia, como se suele decir. Estamos viendo ahora también como nuestro compañero no, ese tipo de saya, pero y de acólito, de armática, la saya más adelante, mantos, ¿no? Sí, tenemos de saya, manto y todo lo que la Virgen y los Cristos le hagan falta. ¿Este tipo de feria para qué sirve? Más allá de que nos conozcamos. Pues para eso, para abrir puertas, para mostrarnos hermandades que no nos hemos mostrado nunca, abrir nuevos territorios, tomar contacto. Este tipo de feria, por ejemplo, nosotros no somos un stand de venta directa, esto es un stand para darnos a conocer. Nosotros no presentamos en Casa Hermandades sin ningún compromiso ninguno, le enseñamos nuestro trabajo, le enseñamos cosas que ya se han hecho. Y es para eso, para tomar contacto, para llamar a puertas a las que a lo mejor nunca hemos llamado. ¿Venís a Jerez, qué ha supuesto para Alcántara, para Arte Sacro Alcántara? La verdad es que he descubierto una nueva zona, porque nosotros la zona de Cádiz la teníamos un poquito más dejadilla, pero Jerez, ¿qué vamos a decir de Jerez, de la Semana Santa de Jerez? Pues era un territorio que teníamos que llegar a él, porque que la Semana Santa de Jerez es espectacular y por eso estamos aquí. Me decía ayer un amigo, y no sirva de crítica, que no era el mejor tiempo para hacer una exposición cofrade, por aquello de las zambombas jerezanas. Hay gusto para todo, ¿no? Bueno, yo creo que la Semana Santa... No tiene tiempo, ¿no? No tiene tiempo. La Semana Santa, cualquier mes es buena, cualquier... Nosotros hemos estado en ferias en octubre, septiembre, noviembre, da igual la fecha que sea. Semana Santa es el cofrade de arte, ¿no? Nunca mejor del año. De todas maneras, la experiencia agradable, ¿no? La verdad que sí, gente muy acogedora, gente y la experiencia es muy agradable, de verdad. Pues con Arte Sacro Alcántara, ¿no? Además son parte de la organización de este evento, ¿no? Porque Miguel Alcántara, ¿no? Que también es bordador, ¿no, Miguel? Creo, ¿no? Sí, Miguel también es bordador. Lo que pasa es que Miguel es sobre todo el espacio comercial. El jefe, alma de la empresa. El alma, el jefe, el que llama a todas las puertas. Y allí estamos una serie de grupos de personas que trabajamos para él, pero bien. Aquí en Jerez, la verdad que, como te he dicho antes, la iniciativa ha salido y ha salido muy positiva. El pabellón espectacular, la gente magnífica y muy, muy grata. Yo le decía ayer que, bueno, que es una semillita más, es un granito más para años venideros, ¿no? Claro, siempre es la primera vez. Siempre aprender de esto, ¿no? Claro, el primer año no se sabe nunca cuando vamos a ese territorio, cómo va a ser la respuesta. Pero bueno, para ser el primer año ha sido una respuesta muy buena. La gente se ha volcado, la gente, para que veamos que no hay meses para la Semana Santa. Que la Semana Santa todo el año. Y en general positiva la experiencia. Pues enhorabuena a Arte Sacro de Alcántara por estar aquí, a ti, a Manuel José Jiménez, por atendernos y porque felicitaros, porque no es fácil organizar esto en Jerez, ya te lo dice un jerezano. Habéis venido vosotros de otra provincia andaluza, concretamente de Jaén. Sí, sí. Bueno, hemos venido con ganas, con ilusión
y siempre pues mirando por el jerezano y por la jerezana, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus inquietudes en la Semana Santa y para mejorar lo que es nuestra fiesta popular de pasión de toda Andalucía. Pues gracias por atender los micrófonos de Cofrade Televisión, que os vaya muy bien y en la próxima posición, sea en Jerez, sea en Cádiz o sea en Málaga, que próximamente será en Málaga, creo que en Málaga, en Málaga. Dentro de una semana, poco 10 días, ¿no? Sí, para después de la Inmaculada, estamos en Málaga. Pues estarán ellos en Málaga, así que gracias por atendernos y siempre podéis contar con nosotros. Gracias. Enseguida os llevamos otra especie no, otro stand de este Salón Arte Cofrade.